entrenador deja de ser, cambia todo, Víctor. Sí, la verdad que sí. Ahora hablaremos a la tarde, seguramente. Y bueno, veremos cuál fue el motivo, por lo que dice él, es un problema personal, pero la verdad que no es una buena noticia. Mire, arrancamos con el especial. Poco pudimos hablar de especial de Víctor Reino, porque también tuvimos esta noticia que obviamente cambia el destino de Alumni de ahora en más y me imagino también de Víctor, porque ya empezaba a sentir ese cómodo del plantel con lo que mostraba el propio entrenador, con la práctica. Y hoy se habla de Marcelo Bonetto y de Pistola Vázquez, que son dos entrenadores que ya han estado en la institución y obviamente muchos juveniles. Lo han tenido Pistola Vázquez como entrenador y otros a Marcelo Bonetto. De los últimos años, Marcelo Bonetto, si se quiere, fue lo mejorcito que tuvo Alumni porque estuvo ahí un paso de meterse en etapa clasificatoria. Obviamente que esto no por ahí toca un poco en el jugador, pero el jugador tiene que estar preparado para esto, ¿no, Víctor? Porque son cosas que uno tiene que estar preparado y seguramente esto no los tiene que sacar a los jugadores del objetivo que están ellos planeados, ¿no? Sí, es así, Jorge. Como lo dije antes, acá no se puede hacer un parate y ver a ver qué va a pasar. Nosotros tenemos que entrenar hoy, principalmente, entrenar, porque no podemos quedarnos un día parados. Aceptar esto como lo es y mientras se está a la espera del nuevo cuerpo técnico que venga, seguir preparándose para el domingo. Sin todavía una cabeza principal, como lo era ahora Miguel, pero nosotros tenemos que. De nuestras cabezas no tiene que irse Unión de Sunchales, que es el domingo. Es un golpe duro, pero como lo decimos siempre, vos sabés cómo es esto, hay que estar ya preparado y seguir estándolo. Exactamente. Bueno, me gustaría cerrar con algún oyente que se pueda comunicar al 4531-277. 4531-277 para que lo pueda despedir aquel que quiera a Víctor Reina. En Sin este antes especial. También decirle que Matías Barbudio le manda Matías saludos a Barbudio, Víctor. exactamente. Recién se también se comunicó. Sí. Le mando un saludo a Víctor ahí. Sí, y también a Fede Vivas, que recién saludó también. Es mi primo y. Buen futuro. Buen Muy buen futuro. futuro. Sí. Sí. Y Mauricio Mucho. Lazos también le mandaba saludos. Un saludo para Mauricio también. Va a estar bien representado, Vivas también. Por no, decir, Vivas. Walter. Futuro impresionante. Ah, sí, bueno, está acá Sí. usted. Sí. Pues téngalo en la agenda. No, pues está Walter Rena también, que futuro también. Vamos a ver ahí. A ver qué No, pasa. no. O Víctor. Lo Bueno, tenemos importante oyente en línea. es que crezca y que tenga un buen futuro. Oyente televidente en este caso, ¿no? Mujer. Mujer. Sí. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Con quién hablamos? Habla con Rosa, la tía Rosa de Villanueva, de Víctor. Mi tía Rosa. Hola, mi amor. Hola, tía. Buenas ¿Cómo estás? tardes. Muy bien, ¿Está muy bien? bien. Sorprendido y con mucha alegría por el Bueno, llamado. yo escuchándote muy contenta. Qué lindo. Bueno, un beso grande. Siempre es lindo escuchar tu voz. Sí, querido, sí. Bueno, te quiero mucho. Yo también, pronto nos vamos a estar viendo. Exacto, un beso grande. Me ha sorprendido, gracias. Chao, mi Bueno, amor. la Chao. primera es llamar, ¿no? Muy Primera es bien. llamar. ¿Uno más puede ser? ¿Podemos decir con uno más al 4531-277? Uno más y lo despedimos a Víctor Reina. Sin antes decir que obviamente a prepararse cambia la vida de alumni de ahora en más, pero el gol queremos que esté el domingo. Sí, yo quiero más que todo ¿Lo que tiro? esté el gol el domingo. Pero vuelvo a resaltar, lo importante es que alumni gane el domingo, sea el gol de quien sea. Si yo tengo que ser el encargado y tengo la responsabilidad, ojalá que venga de mi parte. Pero siempre lo importante es que el equipo gane, sea quien fuese el que marque el gol. La última, Están. reitero, 4531-277, la última comunicación para despedir a Víctor Reina. Última. Están en tratativas con Marcelo Bonetto. En tratativas. En tratativas. Mañana podemos tener novedades. Marcelo Bonetto, cuando vino aquí a Villa María, asumió un viernes. Viernes. Primera práctica, estaba Diego Perossi en ese momento de manera interina con Gustavo Miranda y el viernes fue presentado Marcelo Bonetto y arrancó. En aquel entonces, el recambio, si se quiere, en lo mental del equipo, donde pudo casi meterse en zona de clasificación. Estamos a horas de viernes también.
Mañana por ahí quizás podemos tener algunas palabras quizás de Marcelo Bonetto, si está en tratativa. Hombre que viene de Sportivo Desamparado de San Juan, ¿no? En la B Nacional. Que de aquí se fue a Instituto, de Instituto pasó a Sportivo Desamparados y hoy podría recalar nuevamente en Alumni. Sí, esperemos que rápido se... ¿Usted lo tuvo en Racing, no? No, lo tuve acá en Alumni. ¿En Alumni únicamente? Sí, lo tuve en Alumni. Esperemos si es con él, que es hasta ahora, como dice, la propuesta más firme. Que sea rápido, porque siempre un plantel necesita un cuerpo técnico. A pesar de esta triste noticia de que Miguel no va a estar más con nosotros. Bueno, último televidente para saludar a Víctor Rene, con quien estamos en comunicación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Con Jorge. Primero y principal es para saludarlo a usted. Muy bueno el programa. Muchas gracias. Y sigan hacia adelante. Bueno, ahora para Víctor. Yo siempre me pongo atrás del arco para esperar los goles de él. Yo soy Jorge acá del Roque Sempén. Y un pedido para Víctor. Quisiera en algún partido la camiseta de él, si puede ser. Bueno, Jorge, si es posible, hasta ahora el club no nos ha dejado regalar las camisetas, ni nos han regalado a nosotros, pero prometo que cuando esto ocurra, seguramente va a ser a final de campeonato, como sucede siempre en los equipos. Será para usted la camiseta y gracias por estar siempre ahí esperando el gol. Ojalá que pueda cumplir su deseo el domingo. No, por supuesto. Adelante, Jorge, para que te distinga, Víctor, si convierte un gol el domingo, ponerte una camiseta que diga pasiones, mirate, algo, ¿no? Para que diga, acá está el hombre. O soy Jorge, algo así, para que vaya directamente lo identifique. Que me diga cuando estamos haciendo la entrada en calor y yo lo identifique. No, la pasión es de alumni. Pero yo creo que en este momento, Jorge, si no es el gol de Víctor, que sea el que sume alumni los tres puntos, ¿no? No, por supuesto, tenemos que sumar puntos. Mira, todo Villa María está con alumni. Yo creo que pocos o muchos, pero todo Villa María está con alumni. Y de Roque Sempén hay varios que acompañan, se suben al tren tuyo para ir a Plaza Ocampo, ¿no? Mira, yo creo que yo los llevo a todos acá, porque a todos les llevo la pasión. Muy bien. Y ahora más que nunca hay que estar. Bueno, chicos, sigan hacia adelante. Y para Víctor, mucha suerte. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias también por llamar. No, por favor. Víctor, agradecerte y felicitarte, porque la respuesta de la gente también existe cada vez que se habla de Víctor Rena. Por eso queríamos largar los especiales con Víctor, porque sabemos que es una referencia en lo futbolístico de aquí. Y lo que ha luchado para volver al Alumni, creo que se merecía este primer especial de Pasiones El Mirante. Y sería lindo también que Víctor pueda llegar su camiseta para que la podamos sortear en algún momento en el programa, ¿no? Comprometerlo y hablar ahí con la dirigencia. Claro, hay que hablar para que primero para que nos den una camiseta. Y si es así, también. Pero la 7, la 17, la 9. La que sea, para sortearla. Así será. Y que tenga por ahí algún recuerdo de un hincha de Alumni que pueda llamar, que pueda estar acá en el programa con nosotros. Ahora, Víctor, la tratativa. Agradecerte. Muchas gracias a ustedes. Y ojalá que el domingo pueda estar en la formación titular, marcar si se puede, si no se puede, asistir, porque usted también sabe asistir. Esperemos que así sea y siempre en beneficio del plantel y del equipo. Víctor Rena hablando con Pasiones El Mirante, con el especial, el primero. Y yo veo esa imagen del retrato y digo, ese gol, ese grito de gol, ¿se podrá ver el fin de semana contra Unión de Sunchales? ¿Se podrá repetir los festejos de Víctor Rena ante el equipo de Sunchales en Plaza Ocampo? Yo creo que sí. Yo creo sí, porque lo vemos bien. Está bien. Está bien y está con muchas ganas. O sea, no ve la hora de llegar el domingo.